La procuradora para la defensa de los derechos humanos, Darlene Ríos, presentó en el Parlamento Nacional el informe de gestión 2022, en la que dio a conocer las principales acciones desarrolladas el año pasado. En este sentido, este plan de trabajo se basó en un modelo de atención directa a las personas y sus familias en barrios y comunidades, acercando el trabajo y los servicios que realiza la institución al pueblo en general y los sectores priorizados, teniendo en cuenta a las personas y familias que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad social. El informe revela que el sector de mayor atención fueron las mujeres, con un 67% de participación en todas las tareas de esa entidad estatal, en la que se realizaron visitas en 145 municipios, con una cobertura del 95% del territorio nacional. Lo que nos permitió conversar únicamente a través de este programa con 88.312 personas. Estas 88.312 personas son parte de los 140.000 personas que en total logramos atender durante el año 2022 directamente en barrios y comunidades, todos ellos de los siguientes sectores que quisiera especificar: 10.384 jóvenes en riesgo, mujeres y hombres; 5.388 personas con discapacidad, que fueron visitadas directamente en sus hogares; 25.682 adultos y adultas mayores; 15.860 madres solteras; 139 personas de la diversidad sexual; 737 familias con personas que han sufrido violencia, violaciones y agresiones sexuales; 1.721 familias con personas que padecen alcoholismo y drogadicción; 18 familias víctimas de crímenes de odio; 222 personas con depresión y otras afectaciones psicológicas; 1.468 familias que han tenido duelos recientes; 59 familias y mujeres trabajadoras sexuales; 352 personas en emergencia social crítica, personas que viven en situaciones de emergencia social crítica; 9.230 personas con enfermedades crónicas; 816 líderes de fe, en continuidad además a todo el trabajo que se ha desarrollado en función del fortalecimiento de la cultura de paz; y 16.236 personas familiares de las personas que fueron motivo de nuestra visita y que acompañaron durante cada una de las charlas con la familia estos temas de conversación, capacitación y fortalecimiento de derechos humanos. Los ejes del Plan de Trabajo 2020-2024 de dicha institución ha sido la promoción de una cultura de paz, educación en derechos humanos, atención integral a las familias, entre otras. Noticias 12, Darlene Téllez.